Hola, ¿qué tal amigo? Amigo, mucho gusto. Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a estar aprendiendo a crear lo que es un pequeño juego que yo le he llamado lo que es tiro al blanco, el cual va a consistir en poder dispararle a unos personajes que tenemos acá e incluso vamos a estar realizando lo que es un cierto puntaje por cada disparo acertado. En este caso, todas las imágenes que yo cargo acá son PNG. Tengo lo que es este pequeño alien. Usted puede poner lo que es cualquier imagen. Tengo lo que es esta imagen de lo que es este Chetro86, que es mi otro canal donde subo videos variados, de ya sea de reflexiones o de risa. Tengo lo que es este pequeño panda. Ustedes pueden poner el personaje que les caiga mal o el personaje que ustedes deseen. Esto no quiere decir que también me caigan mal estos personajes de acá. Tengo lo que es esta pequeña imagen que es un puntero en el cual pues lo vamos a estar utilizando como puntero del mouse en nuestro formulario. Estos van a ser los pequeños fondos, los que están acá, que vamos a estar utilizando para nuestro perfil. Entonces vamos a estar necesitando lo que es Photoshop y lo que es este pequeño programa que se llama Toy Icon. En este pequeño programa acá nos va a servir. Esto lo puedo dejar en la descripción del video o lo buscan en lo que es en cualquiera de lo que es en internet. Acá tiene lo que es distintos formatos en la opción de lo que tenga nuestro formulario. Aquí le vamos a dar, aquí pueden cambiar la destinación. También pueden acá donde dice Choose Format, aquí pueden elegir qué tipo, qué tamaño pueden cuando van a cambiar el formato. En este caso acá está el tipo de formato también, ya sean vista, doc o customer. En este caso lo voy a dejar acá así como está, que es este formato de PNG de icon. Entonces acá está, estos son los formatos que me van a estar recibiendo. Le voy a dejar así, le voy a dar acá y le voy a poner el puntero, lo voy a poner sobre lo que es el programa y automáticamente me dice que busque dónde lo voy a guardar. En este caso lo voy a guardar en mi escritorio, le doy en aceptar y como verán acá me apareció lo que es el pequeño icono. Vamos a ver, le vamos a dar acá propiedades. Y como verán acá me aparece en la parte superior que es un icono que ya se volvió en formato icono. Que esto va a servir para nuestro puntero del mouse. Lo vamos a meter aquí en nuestros recursos. Vamos a salir de acá. Y ahora vamos a abrir nuestra aplicación. Entonces acá vamos a abrir lo que es Visual Studio. Si me voy a estar confundiendo, me van a estar disculpando. Porque ya que es por primera vez que yo estoy realizando este tipo de juegos. En el cual O sea, es decir que anteriormente mis videos de los juegos que he hecho, primero los realizo, los practico y después hago el tutorial. Cambio acá, no, aquí lo voy a hacer de una forma de una vez directa, realizándolo directamente, o sea que vamos a tener ciertos fallos también. Vamos a ponerle acá entonces puntero, no, juego de, no, mejor no le vamos a poner de, sino que juego tiro al blanco. Le voy a poner así y lo voy a guardar. Acá vamos a tener el formulario. Lo que vamos a hacer primero en el formulario, lo que vamos a hacer es esta posición que vaya a aparecer en el centro y le vamos a poner también lo que es su for size. Le vamos a poner que no tenga ningún borde y ahora solo lo vamos a modificar acá. Entonces vamos a poner lo que es de fondo. Le vamos a poner acá fondo. Vamos a buscar su background acá donde dice background imagen, abajito de donde dice back color. Le vamos a poner acá y vamos a seleccionar nuestras imágenes. En este caso nos vamos a buscar acá la carpeta de recursos que está en nuestro escritorio. Y acá vamos a buscar recursos y vamos a seleccionar. En este caso yo acá le voy a poner lo que es este menú. Le vamos a poner. Mientras vamos a cargar todas las imágenes que vamos a necesitar. Vamos a cargar esta, esta y esta. Y esta, y le vamos a dar en aceptar. Mientras vamos a seleccionar la imagen que teníamos posterior, aquí está, vamos a guardar, vamos a importar. Entonces acá ya nos aparece la imagen. Entonces lo que vamos a hacer acá, después de que nos aparece esa imagen, vamos acá donde siempre es su propiedad del formulario. Nos vamos a buscar acá mismo donde está el background de imagen. Acá donde está el background de imagen, como verán, acá aparece esto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a buscar acá donde dice abajito, donde dice background y imagen layout. Entonces acá en imagen layout vamos a buscar acá y le vamos a poner stretch. Sí, vamos aquí, está por default bastante ticlet, le vamos a poner en stretch.
para que se acomoden nuestras imágenes. Como verán, acá le vamos a poner lo que es los textbox para poder registrarnos en lo que es el juego. Ingresamos nuestros textbox y le vamos a dar sus propiedades siempre. Y acá le vamos a poner TXT jugador. Acá le vamos a poner el jugador y acá le vamos a poner vamos a ponerle sus propiedades normales como el fore color. El fore color le vamos a poner en su propiedad blanco, y en su background le vamos a poner un color que sea similar a ello. Vamos a poner como grisito por aquí, y le vamos a poner su estilo donde dice font style. Acá le vamos a poner también su tamaño, el font size. Le vamos a poner negrita 10, vamos a aceptar. Y vamos a ver, le vamos a buscar también lo que es border style. El border style le vamos a poner en fixe o en none, también se lo podemos poner, pero más le vamos a dejar en fixe. Muy bien, entonces acá le vamos a poner y lo vamos a acomodar acá. Le vamos a poner también acá un label. El label le vamos a poner acá su back color, le vamos a poner transparente. Vamos a web, le vamos a poner transparente. Y le vamos a poner también en su propiedad label, le vamos a poner jugador. También le vamos a poner acá en su propiedad font size, le vamos a poner negrita 10. Le vamos a poner tipo de letra muy recursiva, le vamos a poner negrita 14. Como verán, acá ya me tiró jugador. Le vamos a poner un for color. Bueno, acá en el for color le vamos a poner un blanco para que sea un poco más estanciado el color. Como verán, acá está jugador. Y ahora le vamos a ingresar el botón, que es un botón de comando. Acá le vamos a poner también para poder ingresar. Le vamos a poner ingresar, le vamos a poner a su propiedad text. Y después le vamos a poner también su back color también. Acá le vamos a poner primero su for color en blanco. Y le vamos a poner también su tamaño, le vamos a poner 10. Igual el mismo tipo de letra que el label. Le vamos a poner también un sub background, le vamos a poner sub background, le podríamos poner la imagen que teníamos, pero le vamos a mejor seleccionar un color. Le voy a seleccionar un color así como grisito, como el que está ahí más o menos, para que se vea un poco transparente. Aquí le vamos a poner el nombre de su propiedad name, le vamos a poner btn, ingresar. Y vamos acá a poner lo que es su propiedad de flat style, y le vamos a poner acá en flat para que se vea un poco así. Vamos a ponerle su propiedad pop-up, le vamos a poner en su propiedad flat, y creo que se mira muy feo el blanco ahí. Le vamos a poner mejor su fore color, le vamos a poner en negro como estaba. Le vamos a aumentar un poco las letras. Vamos a poner a 12. Muy bien, ahí estamos. Acá lo que vamos a hacer, vamos a copiar lo que es label, lo vamos a pegar acá y le vamos a poner acá arriba. Acá le vamos a poner en su propiedad text, le vamos a poner lo que es una X para poder poner el cierre. Le vamos a poner X y nos vamos a su propiedad nombre o name, como ustedes quieran llamarle. Aquí le vamos a poner LBL, cerrar. Muy bien, ya una vez hecho esto, lo vamos a acomodar muy bien acá en la esquina, donde está y donde va a estar el cierre. Entonces aquí vamos a hacer también un efecto con un timer, pero vamos a poner acá otra vez copiar y pegar, y le vamos a poner acá un efecto que diga cargando. Entonces acá le vamos a poner su propiedad name LBL, cargar. Y le vamos a poner lo que es su diseño, que vamos a poner cargando. Aquí en su propiedad text le vamos a poner cargando. Muy bien, entonces acá ya tenemos esto. Esto por defecto lo vamos a dejar en su propiedad visible. Le vamos a dejar su propiedad visible a falso. Muy bien, ahora vamos a la herramienta y vamos a buscar ahora un timer. Vamos a buscar el timer. Por aquí se encuentra el timer. En componentes se encuentra el timer, ya que nuestra, ¿cómo se llama? Vamos a buscar el timer acá y lo pegamos acá. Entonces acá le vamos a poner timer cargado o cargando. No, le vamos a poner timer T cargar a nuestro timer con un intervalo de 1000 en el intervalo. Quiere decir que un segundo a cada segundo, con la propiedad de enable false.